La entrevista. Ustedes recuerdan, se me va a quedar la cédula, ¿no? Seguro se me va a quedar la cédula. Pero cuando uno era niño y entonces veía las comiquitas, era fantasías animadas de ayer y hoy, presenta. ¿Tú recuerdas eso? ¿Verdad que sí, Alvide? Bueno, corrupciones de ayer y de hoy, procesos engañosos de ayer y de hoy. Tropiezan siempre con la misma piedra quienes le creen, no ellos. Ellos siempre van al mismo, al mismo intento de horadar, de sacar, de sacar, de sacar. Y en esto que les voy a mencionar, me perdonan ustedes la alusión personalísima, pero sí es verdad que a mí no me pueden meter cuento. Yo le investigué, yo le denuncié yo tuve que calarme en una oportunidad una reacción de hugo chávez llamándonos a quienes habíamos hecho la denuncia y particularmente a este servidor diputado era no que éramos unas cucarachas y que nos iba a mandar allá al ministro giordani a explicarnos realmente cómo era la cosa de la relación comercial con los chinos y el famoso fondo chino no y nos quedamos nosotros esperando en la asamblea nacional nunca fue porque cuando hicimos nosotros las denuncias que hicimos la hicimos saben ...con las pruebas en la mano... ...les traigo hoy una sorpresa... ...de mi propia hemeroteca... ...¿no?... ...del cómo... ...a otro perro con ese hueso... ...compañeros... ...durante esta semana... ...he estado siguiéndole la pista... ...al gobernador... ...madurista... ...del estado Carabobo... ...Rafael Lacaba... ...fue a Shanghái... ...es acto segundo después de la visita que hizo con Silita ...hace unos meses... ...a Shanghái... ...en China... ¿Verdad? Nicolás Maduro. Recuerdan, allá dijo: hay que ser coherente con esto. Les voy a mandar a varios gobernadores, y se refirió particularmente al Estado Carabobo. Bueno, fue la cava. Este material primero es de reporte ya. Y aquí me daba mucha gracia, porque esto fue de hace dos días. Escuchar a la cava tratar de meterle una cabra mocha a los chinos que saben tienen experiencia desde hace mucho tiempo del cómo sus financiamientos han ido a parar al saco roto de la corrupción inmunda de la dictadura. Ellos lo saben, los chinos. Lo saben muy bien. Vamos a ver esto. Adelante. Aquí tiene, muy bien eh, trajeado, Rafael Acaba desde Shanghái. Afirmó que desde el punto de vista económico, Venezuela está en una transición con miras al modelo chino. Carajo, a saber, perdón por la expresión. ¿eh? Creemos firmemente que China es el modelo a seguir en los próximos años. Bien, sí, un neoesclavismo, las élites, los nuevos empresarios, los nuevos ricos, que venían justamente de historias similares de aquellos enchufados en China a los dictadores crueles, asesinos. Esa es la verdad. Eso es lo que quieren hacer ahora. Las nuevas castas.

y por eso es que yo estoy aquí. por eso es que el presidente me mandó para acá. y por eso es que el presidente ha venido tantas veces y ahí está recurrente ida y venida de políticos, de oficiales, de diplomáticos, de gente del gobierno. Uh -huh. por, por, porque creemos formalmente, creemos eh, intensamente en que este es el modelo a seguir para los próximos años. Caray, de caray, ven, 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 es suficiente. Cará, ¡Oh! El modelo a seguir para los próximos años. A maravilla. Prepárense todos. ¿ah? Prepárense. Mano de obra baratísima. Quisiera ver. Solamente respóndame la pregunta dónde está Tarek el examen. Quisiera ver si la mano dura contra la corrupción por lo menos en algunos casos funcionará. ¡Ah! Hoy se firman unos acuerdos. Vamos a ver esta publicación. Adelante. Ya van a ver para dónde los llevo. Le das play mientras yo voy leyendo la descripción. Bien. Dale play. Y leo la descripción. Hoy se firmó un acuerdo de hermanamiento. Mira cómo le llaman a esta varilla histórico entre el estado Carabobo y la ciudad de Shanghái, que traerá una cantidad de buenas noticias en materia económica, cultural, educativa, deportiva entre estas dos realidades. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Ajá. Muy bien. César Moya, el hombre de la cuenta Zurich 94, hace bien en recordar estas cosas. Adelante la cuenta de César Moya. Leo primero porque aquí sí les voy a hablar yo, pero con los pelos en las manos. Hugo Chávez, el que te odiaba, le dice a la Cava, porque es cierto, ustedes recordarán que Hugo Chávez se molestó cuando querían designar a un candidato presidencial para Carabobo y la gente le decía, la Cava, la Cava, era la Cava alcalde de Puerto Cabello. Se molestó Chávez e impuso a Francisco Ameliach. Hugo Chávez, el que te odiaba, también firmó acuerdos millonarios con China. También dijo que traerían una cantidad de buenas noticias en materia económica para Venezuela. Ya les voy a hablar de eso. En este convenio es donde aprueban los dólares que se robó Diosdado del tramo del tren Tinaco a Naco. Aquí Chávez también dice que harían una fábrica de computadoras, una de electrodomésticos y bla, 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 bla. Y al final robaron todos los millones del fondo chino. Vean el video. Adelante. 1.800 millones de dólares. ¿Eh? Y. También aquí el financiamiento, una parte viene por nuestro BANDES, Banco de Desarrollo, otra parte por el Fondo Chino y la empresa Hidro y Tecnología China. Igual pasa con el ferrocarril, ferrocarril Tinaco-Anaco, de tantas obras que estamos adelantando en todo el país, agrícola, científica. Stop, stop, stop. me dejas en composición con Hugo Chávez. El ferrocarril Tinaco-Anaco era ministro de... Eh, Transporte y comunicaciones, Dios dado Cabello, más de 7 mil millones de dólares. Bien, a eso se refería, oiganme, eh, Suris 94, César Moya. Bien lo hizo, bien lo hizo, bien lo hizo. Ahora les voy a compartir dos fotografías porque yo investigué esto muy bien. ¿Saben qué se nos.? Déjame, déjame con. con, con con Chávez, pero ¿sabe qué se nos decía a nosotros? Se justificaba el que se aprobaran todos esos fondos y que en vez de llegar al Banco Central fuesen a parar los dineros al fondo chino. Ah, bueno, porque era importante para que se invirtiera de manera directa, oigan, en seguridad agroalimentaria, en energía y en infraestructura. ¿Qué le pasó al país? Lo que les voy a mostrar, oiganme. Eran momentos en que se habían aprobado 20 mil millones de dólares de endeudamiento con el Fondo Chino. Oigan, 20 mil millones de dólares, 2011. Pero ya las investigaciones que estábamos haciendo tenían que ver con las procuras, así como mandaron a la cava de funcionarios, a Chávez, oigan, que iban a China y estaban procurando llegar a endeudar, a echarle mano. Ya van a ver, dame la primera fotografía. Ahí está. Gobierno quería una deuda de 116 mil millones con China. Esto es el año 2011. Mira, el diputado Miguel Ángel Rodríguez dijo, esa fue la propuesta del gobierno venezolano. Acércala un poquito. A lo chino, mira. Acércala, acércala. Para leer estas cosas. Ok, a lo chino. 50 dólares el barril cuando estaba 100, oigan. Es lo que paga China por el petróleo, a precio de gallina flaca. 500 mil barriles venezolanos están involucrados en este fondo chino. 20 mil millones de dólares era lo que se había acordado hasta la fecha. Dale al otro, al otro, a, al, al otro recorte. Ahí está. Un poquito más joven yo, ¿no? Ahí está mi querido amigo Eduardo Gómez y Gala, compañero, ahí está Alfredo Romero también. El gobierno nos quiere hipotecar por más de 100 mil millones de dólares. ¿Ven qué estaba mostrando yo ahí? Esos eran puntos de cuenta internos de Petróleos de Venezuela. Porque ustedes saben qué nos hacían llegar a nosotros desde Petróleos de Venezuela. Los puntos de cuenta en los cuales se quejaban funcionarios al interior de Petróleos de Venezuela del cómo estaban destruyendo a PDVSA que estaba soltando, al principio era un compromiso de 100.000 mil barriles diarios, luego llegaron a comprometer 200 mil, 300 mil más. Barriles diarios, ¿ah? Y el dinero no llegaba a Petróleos de Venezuela. Retíralo para ver el... El, 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 eh. el gobierno nos quiere hipotecar por más de 100 mil millones. Eso es 2011, óiganme ustedes. En 2023, en 2023, quieren directamente con los gobernadores... Y han empezado con el gobernador de Carabobo volver a intentar el mismo desfalco. ¿Dónde estuvieron las obras por varios centenares de miles de millones de dólares en energía, infraestructura y seguridad agroalimentaria que comportaban el fondo chino al cual le quieren dar un nuevo aliento? Rafael Lacaba a qué se refiere con el modelo que quieren seguir. ¿A qué se refiere o a quién pretenden engañar? Ahí les dejo. Ahí les dejo. Bien amigas y amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si algo de lo que aquí dijimos los alteró, respiren profundo y Amén. Amén. Feliz fin de semana. Que la pasen muy bien en el referendo consultivo. Todo el éxito del mundo para nuestra amada Venezuela, la de verdad verdad, la de nosotros los verdaderos venezolanos, los verdaderos patriotas. ¡Chao pues! Este programa fue presentado por Be Stress Free, Be Happy, Metropolitan Real Estate Solutions. Tu mejor opción en Orlando. Easy CAR, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars. Somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía. Tu club especializado en educación e inversión. EBTB Store. La tienda virtual de EBTB para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en El Doral. La entrevista.